Las situaciones, digamos que en general se han ido superando y el único municipio donde todavía conservamos unas inundaciones es Puerto Nare. En Puerto Nare se han inundado, se han afectado por lo menos 500 viviendas, pero digamos en términos de crisis hay unos 60, 60 damnificados. Pero en general, el equipo de la gobernación, que es Secretaría de Salud, el DAPAR, eh, la Secretaría de Gobierno, etcétera, han logrado hacer un gran cubrimiento. Hay un trabajo permanente con los alcaldes, los cuerpos de bomberos en Antioquia en este fin de semana ha hecho una gran labor, la policía, el ejército. O sea, ha habido mucha solidaridad, mucha unidad en Antioquia y hoy podemos decir que, en general, a pesar de. Las dificultades que se vivieron y la crisis está todo controlado y los alcaldes tienen tareas ya definidas en cada municipio. Antioquia piensa en grande.